Oye, y entonces hablas de las revistas, empiezan a llegar las ofertas para que Sugey Abrego salga con poca ropa. Sí. Y sí salió con poca ropa. Y sí salí con poca ropa, pero tú todavía estabas en editoriales cuando llegaron oportunidades como la revista, ¿las puedo mencionar? Sí, Record, H, ajá. Pero además está... La del conejito. La del conejito fue la última que hice y... Yo sí me sentía como abrumada, porque la del conejito tardé como 5 años en decirles que sí, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba casada. Estaba casada y eso para mí era un issue y dije, no, no es el momento. ¿Era para ti o era para Enrique, tu exmarido? Era para mí. Yo quería hacerlo por mí, para mí, porque es un honor que una revista de esa índole internacional llegara. Pero... el problema más bien era con él, era lo que significaba. Y aunque él me dijo, sí, yo te apoyo, cuando hago la revista y cuando empiezan a venir las firmas, no, no aguanto con los celos. No me digas, mujer. Sí, sí, de hecho, fui el mes de diciembre. Ajá. Y yo creo que ahí empezaron como las broncas, porque me dijo, me tengo que ir de vacaciones, no soporto esto, no soporto las firmas. Pasó algo muy curioso, que en una de las firmas te abrazan, generalmente los caballeros por atrás. Ajá. Y uno de ellos malintencionado sí me rozó las pompas. Ajá. Y bueno, saltó. De verdad, yo no sé desde cuántos metros saltó Enrique, así casi lo golpea. Y entonces le dije, espérate, cálmate. O sea, sé que él me estaba cuidando, pero dije, no puedes perder así el control. Entonces, ahí empezaron con estas fricciones y ahí él se dio cuenta que no podía controlar eso. Que era muy grande el paquete. Sí. Cuando haces las revistas para la revista del conejito, bueno, pues ahorita estamos pasando algunas imágenes, la verdad, muy chula, muy llamativa, cuerpazo. ¿Cuántos años tenías de casada con Enrique Durán? 2014 fue eso, pues tenía como unos 6 años casada. ¿Y él fue al estudio de fotos a ver cómo hacían las... No, yo le pedí que no fuera. Ah, sí. Yo le pedí que no fuera, pero él me ayudó con el diseño, que era este diseño de chica pin-up. Él estaba muy emocionado. Te digo que para él era un halago decir, ay, mi mujer es una portada, pero como se fueron presentando las cosas... No lo resistió la pareja y la pareja no lo resistió porque yo también tenía compromisos, tenía que levantarme a las 6 de la mañana a firmas y de repente también pasó algo muy curioso, él llegaba a la oficina, le decían, ay, dile a tu mujer que me firme y ya no le gustaba o pasaban los autobuses con mi portada y mis pompitas. Ajá. Y entonces llegaba ya muy, muy celoso, entonces creo que pues mira, fueron experiencias que uno dice, sí, sí puedo y resulta que no. Y sí fue un parteaguas en mi relación. ¿Te arrepentiste de haber hecho las fotos por tu matrimonio? Señor, señora, bienvenidos a Fórmula Notas. Yo soy Matilde Obregón. Yo le traigo una entrevista que la verdad, bueno, usted la va a disfrutar mucho, pero creo o casi estoy segura que los hombres van a estar, bueno, no se van a mover de la televisión y de las redes sociales, porque es una mujer encantadora que yo tengo el gusto de conocer hace mucho tiempo. Y bueno, pues nada más le voy a dar una entradita. Más de 1 millón de seguidores siguen a mi querida Sugey Abrego. Gracias, Matilde, gracias por tu espacio, gracias por esas lindas palabras. Sí, oye, llegamos al 1 millón de seguidores ya cuando, y en plena pandemia. Y en plena pandemia, qué bárbara. Sí, por eso te decía, bueno, si estamos guardados, algo tenemos que hacer. Y me empecé a poner TikToks bailando, luego hago mis historias en la bicicleta. Y yo digo, pues, ¿qué será que les guste tanto que yo ande bicicleta o qué? El otro día veía justo en TikTok que estabas haciendo ejercicios para el abdomen. Sí. Y dije, o sea, los hombres, yo sí me estaba fijando de verdad, Sugey. A ver, dije, ay, para bajar la panza, pues, ¿qué hace Sugey Abrego? Pero bueno, aparte de muy linda, pues, eres muy sexy y lo haces con mucho gusto. Y bueno, yo te voy a poner un ejemplo. Mis hijos, yo por eso te empecé a seguir. Ajá. Porque estaba, ya viste a Sugey.
¿ustedes conocen a Sugeya Abregón? ¿Y tú por qué la conoces? Le digo, ¿cómo que por qué la conozco? 1,000,000 de seguidores, ¿en cuánto tiempo, Sugeya? Pues mira, justo en un año. O sea, en este año se detonó, en el año de pandemia, porque sí estaba en 500,000 seguidores, estaba viendo las fotos, tenía hasta mi cabello negro, y sí, también viviendo este proceso, pues yo agarré las redes sociales como un espacio para sentirme acompañada, Matilde. Porque imagínate, me divorcié, estaba en juicio, y luego sí, una pandemia que me resta porque ni siquiera para salir y conocer gente, pues yo dije, no, pues una de dos, o nos acompañabas en las redes sociales o me quedo sola. Y empecé a hacer bailes, empecé a hacer ejercicio, empezaba a platicar de todo, y pues creo que no fui la única que se sentía sola, y la gente me empezó a seguir más. Se empezó a acompañar, pero ¿estás de acuerdo que más los hombres? Sí, claro, siempre ha sido como el gil. La verdad es que me da gusto porque siempre me han acompañado con las diferentes edades, etapas, personajes, y me tienen consentida, la verdad. Sí, bueno, y es que tú también nos tienes consentida en las redes sociales. Dime una cosa, Sugey. Las redes sociales, en especial TikTok, Insta, tienen un talento, pero es tu creación, es tu toque. Aquí no hay que productor, que director, que a ver, te voy a dirigir. O sea, aquí es tu talento, son tus ideas y es tu ingenio para que la gente te siga. Sí, yo creo que encontré un nicho importante con, por ejemplo, el Instagram, que son más fotos, pero empezaron este tipo de reels, ¿no? Con música. Y dije, a ver, ¿yo qué puedo aportar que también a mí me haga sentir bien? Y era, a ver, empezar, alegría, pues vamos a empezar a echar el bailongo, ¿no? Sí. Y así empezó, y luego decían, baila cumbia y baila salsa, y yo quiero bailar contigo. Y entonces ahí nos empezamos a acompañar. Ajá. Igual pasó en TikTok, ¿no? De hecho, de repente decían, perdón, ¿ya quieres ser como Erika? Y yo, no, ¿cómo crees? ¿Como Erika Buenfil? No, 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 tú tienes un estilo, tienes otra edad, eres mucho más joven que Erika Buenfil. Y bueno, yo creo, a ver, ahorita que se le pase la tos nos va a decir mi querida Sugey, que parte de esto es la esencia que tú tienes, ¿verdad? Cada quien tiene su estilo. Y cuando me comparaban con Erika, yo decía, pues ella encontró algo divertido que ofrecer. Claro, claro. Y yo empecé a mandar estos mensajes y me escribían muchos hombres que decían, es que me despidieron del trabajo. Ah, no. Sí, muchos hombres preocupados también como padres de familia, es que no sé cómo le voy a decir a mi esposa que no tengo trabajo. Y entonces también empecé a hacer mensajes personalizados, videos de levántate, vamos, ánimo, ponte a hacer algo en tu casa. Yo empecé a tejer, empecé a hacer cosas que no acostumbraba a Matilde, y creo que fue ese ánimo que les inyectaba que les empezó a gustar. Que es real, que sí, no es ni inventado, sí, ni provocado, sino que te sale y cae muy bien, y eso es padrísimo, ¿no? Sí, así como muchos que empecé y compré mi lucecita, mi aro, y a veces platicaba también de temas de salud mental, uh-huh, que creo que lo necesitábamos. Y fue así también como fui llegando y como surge esta oportunidad que ahorita estoy viviendo, porque de repente hasta los mismos fans o seguidores te van impulsando. Y bueno, pues así empezó, y empecé también a hacer Zooms, o sea, que la gente me contactaba para hacer Zoom a través de una plataforma. Ajá. Y fue algo muy divertido porque fíjate que hasta contraté a gente que estaba estudiando para aeronáutica, astronautas. Wow. En esta pandemia, y hablo de señores, que no era de ligue, sino de necesito platicar, necesito decirte esto. Entonces fue esta compañía que nos fue haciendo una sinergia, y que de repente ya así de 1,000,000 en Instagram y 1,000,000 en Facebook. Y yo dije, ¿en qué momento pasó esto, no? Supuesto, por supuesto. Y lo empecé a ver porque muchas marcas también es, oye, nos hacen una historia en marcas desde laboratorios, farmacias y todo. Y yo dije, creo que ya soy youtuber o influencer, ¿no? Porque de repente dices, ¿en qué momento pasó? Y eso demuestra las ganas, pues, de seguir, de acompañarse. Y yo veo tus redes, digo, no necesitas mucha escenografía, o sea, eres la esencia, realmente eres tú y el momento, porque lo haces como muy actual, como muy real, nada producido acá, o sea, muy natural, Sugey, y eso tiene que ver mucho, ¿no? Yo creo que una cosa que podemos aportar los actores es que
tenemos todas las herramientas de producción y las conocemos. Pero nosotros tuvimos que enfrentarnos a ver qué es esto natural, mostrarnos sin maquillaje, mostrarnos despertándonos, o cuando nos duele algo. Y creo que fue también arriesgarse a decir, bueno, pues así está en la sujei que de repente va paseando con el perro o que se enoja con el del coche y habla de esas cosas. Y funcionó porque la gente quiere esa cercanía y esa realidad, ¿no? Sí, es cierto. Y también me ha tocado en las redes sociales, para que veas qué bien te sigo, que a veces estás disfrutando a tu familia y que hacen algo en el roof garden, que hacen, ¿verdad? Esa parte es bien bonita, parrilladas. Yo creo que, mira, mucha gente me decía, ay, no, pero ¿cómo muestras tu casa? ¿No te da miedo? Y le digo, es que ¿qué puede pasar? O sea, los fans ya están en otra realidad, ya no son esos fans locos, por lo menos no me ha tocado ninguno. Y creo que eso les ha gustado, que los integro a mi mundo, a mi casa, a mi habitación, al vestidor. Y es parte de la realidad que estamos viviendo también, ¿no? Que las redes ya son ese mundo. Y de repente así también fue como llega otra oportunidad en la televisión, pero fue a partir de las redes, Matilde. ¿Qué te dicen en tu casa? Porque platicas de tu familia y que estamos aquí en familia y que el pastelito. ¿Qué te dicen? Mira, he sido muy curioso porque de repente en las comidas dice, ya va a llegar su jefe y nos va a poner a hacer un TikTok. Los amigos igual. Entonces luego armo chat, le digo, váyanse aprendiendo esta coreografía. Entonces, pero como saben que lo hago, como tú bien dices, no es que lleve yo la producción A, sino es, oigan, vamos a hacerlo. Entonces creo que esa parte de la naturalidad, la sujei creativa, se suman. Y eso ha sido muy padre. Entonces a veces estoy hasta en la oficina, o con la secretaria, o en mi casa, o como tú bien lo mencionas, que la gente lo capta. Y esos son los momentos genuinos que también finalmente la televisión con los reality los buscaba, pero ahora lo estamos llevando a las redes, ¿no? Yo te veo en la chica del matutino Express y digo, híjole, qué bonita, qué natural, no hay cirugías, muy tú. ¿Qué te recuerdan estos momentos, Suje? ¿Hace cuánto puesto? Ya hace ya como 15 años, más o menos. Wow. Ahorita estaba recordando porque ha pasado que ahorita que ando mucho movimiento, hasta personas de foros o de producción traen la revista y me dicen, oye, es que no me la firmaste. Yo dije, bueno, esta revista es de 2014, esta otra 2010. Entonces, haciendo memoria, ajá, o sea, la chica del clima sí fue por ahí del 2006, una hace cosa así, ya un rato y aún siguen pendiente. ¿Y qué tanto sabías del clima o sabes del clima? ¡Nada! ¡No sabía nada! Entonces, es que yo llegué con la chica del clima cuando me dijeron, te quedaste en el casting, pero te tienes que levantar a las 6 de la mañana para hablar con los de Conagua y que te expliquen. Y yo así, cuando me hablaban de las nubes del culino, bolimbos y no sé qué, yo, ¿qué? Me dice, sí. Entonces me entregaron un libro así de grueso, así, de, sí, mira, estudia. Y yo, ¿qué? Entonces dije, no, a ver, esto lo voy a asumir como un personaje. Bien, mira, entonces, mira. Así fue, y empecé a meterle cosas y estudiaba, y yo, bueno, no entiendo este término. Pues iba a llover, me ponía botas y trataba de usar elementos como actor, ¿no? O sacaba el paraguas, y entonces creo que eso fue lo que fue encantando, ¿no? Que era algo diferente, no era serio, pero tampoco era algo para burlarse, sino que estaba en el tono de comedia. Mi productor me decía cuando veníamos en camino para platicar contigo, o sea, muchos hombres esperaban el clima porque pues ibas a llegar tú, porque te iban a ver qué trae, a ver qué se puso, a ver qué no se puso, ¿verdad? Sí, fue muy curioso porque yo decía, bueno, a las 6:30 de la mañana todo el mundo salía con sus chamarras, yo soy jarocha, entonces yo llegaba con mis shorts, mis tops, y entonces hasta en el foro, en ese entonces, obviamente los conductores Ariana Rivera Melo, Esteban Arce, con sus chamarras y peluche, y yo, ¿qué pasó, muchachos? Aquí no hay frío. Entonces, aquí no hay frío. Yo creo que esa frescura, ajá, la gente lo percibía, ajá, y por eso te digo que además de que llegaron muchísimas revistas, de repente a mí me llegaban invitaciones para hacer la chica del clima a nivel internacional, en Londres, en otros lados. Y yo decía, bueno, pues ahora sí le tengo que echar al inglés, ¿no? Entonces, pero pues lo hacía en burla. Y creo que asumir ese reto me abrió muchas oportunidades y llegaron programas estelares a partir de eso, que creo que ha sido la diferencia a lo mejor con otras chicas que solamente han tenido esa plataforma, sino que he demostrado poco a poco
que, y digo poco a poco porque las oportunidades se presentan en un momento, ¿no? Y entonces, pero pues sí también conduce, pero pues también baila, pero pues también hace teatro. Actúa, claro. Entonces, pero sí ha sido una constante lucha también porque era un freno. Entonces, todos los personajes que me llegaban después de eso eran con escote. Entonces, porque también te encasillan, ¿eh? Claro. Bueno, y no, seguramente tú no lo vas a querer decir, pero a partir de que Sugey Ábrego fue la chica del clima en Matutino Express, empezó a salir una cascada de chavas que querían ser Sugey Ábrego en el clima. Entonces ya poquita ropa, pues era la fórmula para que te voltearan a ver. Sí. ¿Verdad? Sí, de hecho, en ese entonces también estaba Marta Guzmán en Pasadita, en La Pasadita, ¿no? En Canal 2. Y era muy curioso porque entonces me decía, es que ya te ven a ti, comadre, y a mí no, pero yo no me puedo poner eso. Y yo le decía, entonces, ese era como el chiste local. Pero cuando ya llega la oportunidad de ser conductora estelar, por así decirlo, las que llegaban traían también como este estigma y decían, pues es que no está chiquita, ni chaparrita, ni jacarandosa. Y por eso es que de repente me seguían invitando a la fecha del programa, ¿no? Para recordarles esa imagen. Oye, y entonces hablas de las revistas. Empiezan a llegar las ofertas para que Sugey Ábrego salga con poca ropa. Sí. Y sí salió con poca ropa. Y sí salí con poca ropa, pero tú todavía estabas en editoriales cuando llegaron oportunidades como la revista, ¿las puedo mencionar? Sí, por supuesto. Record, H. Ajá. Pero además está... La del conejito. La del conejito fue la última que hice y yo sí me sentía como abrumada porque la del conejito tardé como 5 años en decirles que sí, ¿eh? ¿Por qué? Porque estaba casada y eso para mí era un issue y dije no es el momento. ¿Era para ti o era para Enrique, tu exmarido? Era para mí, yo quería hacerlo por mí, para mí, porque es un honor que una revista de esa índole internacional llegara. Pero el problema más bien era con él, era lo que significaba. Y aunque él me dijo, sí, yo te apoyo, cuando hago la revista y cuando empiezan a venir las firmas, no aguanto con los celos. No me digas, mujer. Sí. Sí, de hecho, fui el mes de diciembre. Ajá. Y yo creo que ahí empezaron como las broncas, porque me dijo, me tengo que ir de vacaciones, no soporto esto, no soporto las firmas. Pasó algo muy curioso, que en una de las firmas te abrazan, generalmente los caballeros por atrás. Ajá. Y uno de ellos, malintencionado, sí me rozó las pompas. Ajá. Y bueno, saltó, de verdad, yo no sé desde cuántos metros saltó Enrique, así casi lo golpea. Y entonces le dije, espérate, cálmate, o sea, sé que él me estaba cuidando, pero dije, no puedes perder así el control. Entonces, ahí empezaron con estas fricciones y ahí él se dio cuenta que no podía controlar eso. Que era muy grande el paquete. Sí. Cuando haces las revistas para la revista del conejito, bueno, pues ahorita estamos pasando algunas imágenes, la verdad, muy chula, muy llamativa, cuerpazo. ¿Cuántos años tenías de casada con Enrique Durán? 2014 fue eso, pues tenía como unos 6 años casada. ¿Y él fue al estudio de fotos a ver cómo hacían las... No, yo le pedí que no fuera. Ah, sí. Yo le pedí que no fuera, pero él me ayudó con el diseño, que era este diseño de chica pin-up. Él estaba muy emocionado. Te digo que para él era un halago decir, ay, mi mujer es una portada, pero como se fueron presentando las cosas, no lo resistió la pareja, y la pareja no lo resistió porque yo también tenía compromisos, tenía que levantarme a las 6 de la mañana a firmas, y de repente también pasó algo muy curioso. Él llegaba a la oficina, le decían, ay, dile a tu mujer que me firme, y ya no le gustaba, o pasaban los autobuses con mi portada y mis pompitas. Ajá. Y entonces llegaba ya muy, muy celoso. Entonces creo que, pues mira, fueron experiencias que uno dice, sí, sí puedo, y resulta que no, y sí fue un parteaguas en mi relación. ¿Te arrepentiste de haber hecho las fotos por tu matrimonio? Yo creo que antes de, todavía cuando estaba casada, sí dije, sí, no lo debí de haber hecho porque sí causó una fractura. Uh-huh. Pero como después salieron otro tipo de cosas, dije, qué bueno que pasó ahorita, porque si no hubiera pasado más adelante con alguna telenovela, con algún algún personaje que tuviera que ver en cama o ese tipo de cosas. Y
Y ahorita a la fecha digo, qué bueno que lo hice. Qué bueno que lo hice y también qué bueno que me divorcié. Y entonces, ¿siguen los problemas con tu exmarido? La revista del Conejito, te es muy famosa, sé que la volvieron a editar, que el número se agotó, que te fue súper bien, ya te veían de otra manera, porque bueno, ya lo dijiste, después del clima, te empiezan a pedir papeles serios dentro de la televisión, entras al teatro. Sí, empiezo a hacer teatro, empiezo a hacer obra tras obra, monólogos de la vagina, orgasmos, la comedia. Llego a 23 centímetros con Rubén Lara y todas tenían que ver con algún contexto sensual y sexual y eso hacía que la relación se fuera fracturando, pero yo estaba, digamos que profesionalmente estaba resurgiendo, llegó también la telenovela Hasta el Fin del Mundo con Nicandro Díaz, entonces pues se abrió, ¿no? Esa ruptura pasó y creo que mira, hay dos cosas. Los hombres te cortejan, pero también cuando te quieren controlar, empiezan a agarrarse del dinero, cosas económicas para tener control. Y empezamos a tener problemas en sociedades que teníamos y dije, ya. O sea, él te controlaba al principio. Sí, así es. ¿Él te manejaba tu carrera? ¿Él manejaba tu carrera? Me llegó a manejar. Yo creo que desde que nos casamos, sí, sí me llegó a manejar. Ajá. Y yo no ponía mucha atención hasta que... bueno, pues de repente sí me di cuenta que ya tenía un excedente de gastos y cosas que no tenían que ver conmigo, sino con su negocio, y ya no me gustó. Entonces ya, pues obviamente cuando empieza a haber ese rompimiento, pues ya hasta dormíamos en cuartos separados, ¿no? Y nos convertimos en roomies, Matilde. Eso es también lo que pasó, porque empieza a haber desconfianza. Y yo no me sentía feliz, pero me seguían llegando proyectos y proyectos. ¿Dormían en cuartos separados por decisión tuya, por decisión de él? ¿Qué pasó viviendo en la casa? Siendo un matrimonio hermoso, joven, entre comillas, feliz. ¿Quién decide separarse de cuartos? Yo porque empezó a haber desconfianza. Cuando empezó a haber desconfianza económica, es decir, ¿por qué hay esto? ¿Por qué no me dijiste que hiciste esta negociación? ¿O por qué decidiste invertir parte de lo que yo ingresé al hogar en negocios tuyos sin consultarme? Porque creo que eso es muy importante. ¿Y sabes qué pasa? Que nunca hablé de dinero en mi matrimonio. Y yo creo que es algo se lo recomiendo hasta a las personas que están desde novios. Qué bueno que lo dices. Porque es algo muy importante. De repente deposité mi confianza al 100% y de repente yo ya tenía una tarjeta de crédito con un excedente de 200 mil pesos, ¿no? Entonces, sí son como alarmas que uno debe de ir poniendo y entonces yo ya tenía esa pared. Y yo dije, de hecho, cuando se da a conocer que yo me divorcié, ya era la tercera vez que me intentaba divorciar y no me daba el divorcio. ¿No te daba el divorcio? ¿Qué te decía, Sujei? Me daba un tiempo, esperaba que yo me calmara y decía, te amo. Y después con el paso del tiempo me di cuenta que no era un te amo hacia Sujei, era un te amo hacia la famosa Sujei que le daba cierto estatus y ciertas comodidades. Y eso a mí me costó asumirlo en terapia y darme cuenta de eso, Matilde. Y fue muy fuerte para mí, me llevó a una depresión. ¿A qué se dedica? Sigue haciendo motos, pero esa es la cuestión, que era un negocio en el que yo no creía y bueno, pues hasta de hecho fue un reality y no hubo inversionistas porque no lo veían viable. Entonces hasta eso, fíjate que siempre he sido una persona que ha sido buena negociante. Luego pusimos un food truck, pero no había quien, yo no lo podía estar manejando. Pero yo veía que de repente decía, vamos a invertir en esto, pero no apostaba por ese negocio, lo dejaba botado. Y yo como seguía teniendo ingresos como actriz, pues estaba viendo cómo mi dinero se lo dirigía él a otro lado, a un barril sin fondo, ¿no? En palabras tuyas, te dejó con una deuda de más de 500 mil pesos cuando se divorció. Sí, de hecho, hace poco estaba platicando con una persona, porque ya voy a cumplir 4 años. Ay, mira. Y 4 años en el que apenas en este diciembre del 2021 yo termino de realizar mi último pago. ¿Cómo crees? Sí, con todo y pandemia, porque cuando él dijo, ya me voy de la casa, volteé a ver mi tarjeta y en mi tarjeta de débito tenía 150 pesos con una hipoteca de 25 mil mensuales. Y yo decía,
¿en qué momento me desfalcaron? Fue algo muy fuerte, Matilde, muy fuerte. Y fue cuando me puse a escribir un monólogo. Dije, pues tengo que hacerme de mis mismas herramientas. Y amigos me prestaron para rentar el teatro. Ay, me pongo chinita. Sí, pero yo sí que les quiero contar esta historia porque mucha gente cree que las mujeres guapas o bonitas tenemos todo sobre la mesa, pero yo sí pasé una depresión muy fuerte porque de verdad dije, tengo 150 pesos para llegar a diciembre, una hipoteca que pagar y préstamos en el banco a mi nombre. Entonces, de verdad me agarré de la fe de mis amigos que me dijeron, a ver, ¿cuánto necesitas para tu monólogo? Actrices muy importantes. Empecé a escribir con una directora. Me fui a terapia porque es muy difícil aceptar cuando te rompen el corazón y cuando además te traicionan y abusan de ti. Abusan emocionalmente y económicamente. O sea, aquí no te puedo decir, ay, físicamente no. Aquí fue un abuso económico que yo no quería ver. Y entonces, pues sí, me costó, yo estuve casi un año medicada por esta depresión y aún así los sábados me iba a dar mi monólogo basado en muchas experiencias dentro de mi pareja y que se llamaba La Rompehogares y que justo habla también de este mensaje hacia las mujeres que a veces vale más la pena estar sola, pero ser tú tu propio centro y no delegar tu felicidad en otra persona. Como dicen, más vale sola que mal acompañada. Y aparte de la pena, como tú dices, sentimental, del divorcio, de la tristeza, de la estafa, lo hiciste público. ¡Qué pantalones! De enfrentar a los medios, de salir a la luz y decir, señores, me estoy divorciando, dormíamos en camas, en cuartos separados, ya no había nada de nada, me estafó. O sea, ¡suje, qué fuerte eres! Sí, para mí fue muy fuerte. De hecho, una de las cosas que yo tenía miedo, que me preparó muchísimo el psiquiatra, Yo tenía mucho miedo de ir al juzgado y verlo a la cara. Me daba pavor, era un pavor como de niña chiquita. Y obviamente con mucho trabajo mental fue el hecho de decir, sí vas a ir porque tienes que recuperarte y así como construiste una vez vas a volver a resurgir. Y creo que apenas después de estos 3 años y medio está volviendo a surgir, porque además con esta aceptación de abandono y de traición y de estafa, como tú lo dices, porque no es fácil decir primero como mujer por la sociedad, sí. Yo tenía el mayor ingreso, lo llevaba a mi casa. Eso es difícil asumirlo. Y segundo, pues abusaron de mi confianza. Y me acuerdo que cuando estaba ahí enfrente después dije, sí, no voy a dejar que me vuelvas a hacer otra vez, porque ya llevaba yo 3 abogados. Y le dije, firmas porque firmas, y yo quería mi libertad, sin importar pues con qué me quedara. Y bueno, hicimos un acuerdo, pero mira, una persona que te hace algo así, yo sabía que no iba a respetar ese acuerdo y que yo iba a terminar pagando eso, pero lo sigo peleando, Matilde, lo voy a seguir peleando, pero ya saber que yo llego sin esas deudas y que yo pude sola, me ha permitido reencontrarme, porque sí, mucha gente me dijo, ¿qué te pasa? Subí de peso, subí creo que como 15 kilos, pero es por ese abandono. Entonces, ¿te estabas comiendo? Claro, ansiedad terrible y la soledad de los domingos es muy fuerte. Pero para todas las que se quieren divorciar, señoras, sí se puede hacer la vida. Se puede hacer la vida, tu sentido del humor no lo perdiste, el ánimo a tus amigos, a tu familia, y aquí estás. Y aquí estoy, ya estoy haciendo TikToks y estoy haciendo mis productos de venta como conductora, porque de repente te dicen, ay, no, es que solo vendes productos. Señora, los productos en televisión son los que mantienen los programas, tú lo sabes, Matilde. Y yo me senté muy respaldada en ese aspecto porque dije, el trabajo no me ha faltado. Sí, gracias a Dios. Y pues así echándole ganas dije, a ver, ¿qué me falta hacer? Y te lo digo honestamente, dije, a ver, las revistas ya las hice, hay muchos que quieren que haga una revista. ¿La vas a volver a hacer, Sujel? A los 50 años, Matilde. Ajá. Wow. Tengo 42, pero creo que sí es un gusto que me daría a los 50. ¿Quieren que se haga una revista, Sujel? ¿Qué dice el público?
¿Para qué esperar? Ah, ¿para qué esperar, no? Esa, Cristóbal, ¿para qué esperar? Bueno, lo que sí es que he tenido ese motor y vamos a sacar antes de este que termine este año una página con la producción de Playboy, ajá, con el mismo equipo, Nacho Terán, Alfredo Cedillo, y una página web donde vamos a subir fotos, ajá, de la misma calidad de la revista para que se suscriban. Así que sí les tengo este regalito para antes de fin de año. Regalotote. Sí. Saludos a Alfredo Cedillo, que si está Cedillo en esto, sí, hay garantía y hay mucha clase para hacer las cosas. ¿Estás de acuerdo? Sí, de hecho, llevamos 2 meses platicando y está reuniendo a todo el equipo que tenía anteriormente y seguramente por ahí del 7 de noviembre vamos a estar haciendo estas fotos para cerrar diciembre con una página. No es este tipo de páginas donde hacen videos, pero sí van a hacer fotos de la calidad de Playboy con los fotógrafos, maquillista, estilo, y ahí van a tener su suscripción para que tengan a la Sujei muñequita que tanto quieren. ¿Quieres tener galán? ¿Tienes galán? ¿Estás enamorada? ¿Cómo anda el corazón de Sujei Abreu? Mira, tuve galán, lo terminé, conocí a alguien por las redes, ¿no? Sí, por el Instagram, pero la pandemia no me ha dejado vernos porque es terrible. ¿Y entonces al galán lo conoces por las redes sociales, por Insta? Por Insta, y nos reunimos 1 o 2 veces porque sí nos reunimos, sí me gustó, pero la verdad es que yo empecé a enfocarme otra vez en mi trabajo. Ajá. Y descubrí que también soy una persona muy demandante, pero también, Matilde, mi centro soy yo. A mí no me vuelve a pasar que delego mi felicidad. Entonces, tiene que llegar una persona para quien yo sea su prioridad y que además, aun cuando yo tengo 42 años, tenga ganas de tener familia. Porque mucho se ha especulado de que, ay, no ha de poder. No, yo sí puedo tener familia, pero también he sido muy... Mis papás tienen más de 40 años casados. Y yo quiero elegir un buen padre para el que vaya a ser mi hijo. Y sé que todavía me puede llegar. Entonces prefiero ser muy precisa, muy precisa. Oye, Sujei, ¿hay cirugías? Mira, tengo 4 en las rodillas. Ah, empezamos. Sí, tengo 4. No, los juanetes no. En mi cara no tengo nada. Mira, sí tengo planeado hacerme una cirugía porque soy muy chiquita y me pesa mucho el busto. Soy talla D, entonces me pesa mucho el busto ya. ¿Ya oyeron? A ver, Cristóbal, tú querías... A ver, pregúntale, ya estás. Ajá. Entonces, pero mis fans dicen que no. Entonces, tendré que hacerme un levantamiento de busto. Sí lo tengo considerado. Pero es natural, ¿verdad? Pero mi busto sí es natural. Por eso digo que, ¿de dónde no? Pues no. Por eso digo, tengo 4 acá, el apéndice, ¿no? Ni siquiera me animaría porque me han dicho que, ves que dicen que Talía se quitó las costillas, pero pues no, yo soy muy chiquita. O sea, yo mido 1.58, entonces más bien tendría que ya con el tiempo hacerme un levantamiento de busto. Oye, y te estamos disfrutando ahora en Las Estrellas Bailan en Hoy como nadie. Qué divertido, qué bien lo haces, qué ganas le echas. O sea, muy bien, Sujei, muy bien. Mira, yo me siento muy contenta que después de lo que les he contado un poco lo que ha sido mi vida, y gracias a las redes sociales llega esta oportunidad con Andrea Rodríguez, que me vio y me dijo, te late, subes, vienes, y yo pues claro. Ajá. Y ya hemos bailado con Silverio diferentes géneros, nos ha ido bien, nos ha ido mal, hemos pasado también etapas difíciles porque seguramente verán cambios y no es fácil encontrar una pareja porque bailar es como hacer el amor. Mira qué bonito lo dices. Entonces tienes que confiar, sí, sí, tienes que sentir que está ahí para recibirte, que hay química, que hay, ¿no?, química. Y de repente yo soy muy regañada con Silverio porque a mí me gusta la técnica, yo siempre estudié ballet y de repente nos toca merengue o salsa y yo, pero muévete, porque además soy jarocha, ¿no? Pero muévete, entonces le agarro las caderas, entonces, pero los cambios que van a ver en Las Estrellas Bailan en Hoy también se refiere a compromisos que a lo mejor pueda tener mi pareja porque se nos va, pero lo más importante es que yo sí le dije, por favor, si tú te vas a otro proyecto, ayúdame a mí a seguir en la competencia. Porque estar en un espacio tan importante a nivel nacional
es algo que yo no puedo dejar pasar después de, para mí sí es un resurgimiento, Matilde. Sí, sí. Es celebrar y decir, mira, fuimos salvados por el público y la gente votó. O sea, más de 1,000,000 de votos, eso es algo impresionante. Entonces, hay que darles más y más. Y yo quiero que también sea una ventana para que otros productores vuelvan a ver otras capacidades que ya tiene esta Sugei madura. Y que te voy a decir algo, te oigo hablar y digo, pues, ¿qué no se dará cuenta lo famosa? Es muy bonita y en persona todavía es mucho más. O sea, tienes 1,000,000 de seguidores en Insta, tienes 1,000,000 de seguidores en TikTok. O sea, haces cosas y tú sola, Sugei. O sea, tú sola. Eso la verdad es que es un mérito enorme. No voy a hablar porque la quiero mucho a Erika Buenfil, pero ella ha traído una infraestructura, una publicidad enorme y ya llegó a no sé cuántos seguidores. Y miren, y tú ahora sí que calladita te ves más bonita. Solita, ahí vas como hormiguita y pum, 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 pum. Mira, sí ha sido difícil por lo que tú mencionas, ¿no? Porque es una cuestión de perseverar y de decir, ahora, ¿qué voy a hacer? De pensarlo y de tener a lo mejor que nada más tengo a una persona que me ayuda en las redes, porque a veces yo estoy en el foro y le digo, súbete este video. Y muchos me han dicho, ya activa tu canal de YouTube, pero creo que ahora con esto de las estrellas bailan en hoy, voy a ser la maestra corazón para enseñarles a bailar. O sea, ¿sabes qué pasa? Es que yo tengo que llegar, dejar que me llegue una idea verdaderamente que me inspire para desarrollarla, ¿no? Como fue el clima, como fue esta página de decir, sí, sí les vamos a dar esa Sugei sexy, pero a través de esta calidad, de estas fotos, y lo mismo va a pasar con las redes sociales. Entonces, como tú bien lo dices, ¿cómo lo percibo cuando de repente las marcas importantes ya me empiezan a llamar? Que eso es importante, yo no ando atrás de ellas, ¿no? Entonces, estoy contenta. Oye, hay un episodio en tu vida que, gracias a Dios, lo podemos contar. Se te acaban los frenos manejando. Uf, sí. Ya tengo 1 año y medio que no manejo. ¿De verdad, Sugei? Fue la sacudida. Sí, fue una sacudida. ¿Qué pasó? Cuéntale a la gente. Me habían robado mi coche, lo dejé en una zona de Condesa, porque fui a un evento a entregar comida a los doctores en plena pandemia. Me gustó, me ha ayudado mucho dedicarme al servicio social, Matilde. Eso casi no lo hablo en mis redes sociales, mira, pero a mí me alimenta el corazón. Y fuimos al hospital de Joco a dejarle a los doctores comida, apoyo, demostrarles cariño. Y entonces roban mi coche. Se manda a arreglar, la aseguradora le pone la computadora otra vez. Y un domingo que iba en Insurgentes a darme un masaje. ¿Tú sola? Sí, yo sola me quedo sin frenos, cruzando la glorieta de Río Miscuac, Teatro Insurgentes. Y yo tocando el claxon, un policía en bici se dio cuenta y él avanzó un poco más para avisarle al del Metrobús e ir esquivando, pero ya a la llegada del cruce de Barranca del Muerto dije, me tengo que estrellar porque me quedé sin frenos, o sea, sin frenos, y traía yo creo que como 60 kilómetros por hora, o sea, he venido rápido y no la cuento, porque había un coche adelante y dije, ya no hay manera. O sea, ya estaban los dos coches así, yo venía por el de Metrobús y estaba el Metrobús y dije, pues el coche que está más adelante, y me impacté, salieron las bolsas de aire, fue pérdida total mi coche. ¡Qué horror! Y mira, en ese accidente me apoyó Luis Gatica, José Monti, actores, amigos actores. Mira. Fueron por mí, me llevaron al hospital y ese fue como la sacudida en la pandemia, decir, te están dando otra oportunidad de vida, deja de estar pensando en el pasado y empieza a reconstruirte. A la fecha no manejo porque sí quedé ciscada y me quedé pues como diciendo, a ver, ¿quiénes son las personas importantes en mi vida? Mis papás, mi hermano, no tengo novio, no tengo hijos, pero pues yo por ellos voy a seguir adelante. Y para mí eso fue como ese despertar, ¿sabes? O sea, no puedo estar pensando, y también por eso cuando conozco a alguien, observo mucho. A ver, ¿cuáles son sus intereses? ¿Tiene intereses conmigo? No, entonces ni siquiera vuelvo a hacer una segunda cita, ¿sabes? Ni siquiera porque me han pasado muchas cosas que me han sacudido y que me han determinado y me han hecho decidir qué es lo que quiero. Así que en eso tengo mucha claridad. Así que mira, he pasado por todas. Diosito me quiere mucho, Matilde. Y se agradece mucho que lo platiques, porque
a título personal, y yo sé que mucha gente que nos está viendo, hay una identificación, hay una alerta de alguien que ya lo pasó. Y bueno, sí, sirve mucho tu testimonio en muchísimas cosas, Sujei. Pues yo creo que lo más importante que le puedo aportar al público es decirles, siempre va a haber circunstancias adversas a nuestro alrededor, depende de nosotros cómo las asumimos, y vivir vale la pena y es muy bonito, así que luchemos por nuestros sueños. Sujei, se termina el programa y te quiero regalar una piedra. Estas piedras son las piedras de los deseos de Fórmula Notas. Okay. Escoge una, el tamaño, la forma, el color, la que tú quieras, la que a ti te vibre. Oye, me da mucha curiosidad porque cuando yo viajo, a donde voy siempre me traigo una piedra. ¡Mira! Entonces en mi entrada tengo piedras, así que me la llevo con todo el corazón de tu programa y de ti, que te conozco hace mucho, y gracias. No, al contrario. Pide un deseo. Compártelo con nosotros, porque toda la gente que nos está viendo y los que estamos aquí, vamos a poner la mejor de las vibras para que a Sujei Ábrego se le cumpla. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué desea? ¿Qué quieres? ¿Qué traes en mente, Sujei? Yo deseo que me ayuden a llegar a la final de Las Estrellas Bailan el hoy profesionalmente. Y le pido a Dios y al universo que me deje recibir al hombre que tiene para mí en mi vida. Ay, vas a ver qué se te va a conceder. Muchas gracias por esta entrevista. Qué bonito platicas, qué rico. Nos vemos la próxima semana. Gracias a mi productor Cristóbal Franco. Gracias, muchachos de Fórmula. Gracias, Jorge. Nos vemos la próxima semana. Esas 5 personitas que me están viendo, les mando todos los besos del mundo. Diego y Paco Forastier en las redes sociales, como siempre, gracias. Y bueno, hasta el cielo todo mi cariño. Nos vemos. Gracias, Cristóbal. Adiós. Gracias, Cris. Gracias.